El pueblo extremeño de Don Benito, en la provincia de Badajoz, se hizo famoso en toda España en 1902 por un crimen, el llamado crimen de Don Benito. ¿Por qué se recuerda todavía un crimen que lleva el nombre del pueblo donde se cometió y no el de las víctimas o el de los asesinos, como es norma en estos casos? En Don Benito, como en toda Extremadura, sigue imperando el sistema feudal del caciquismo. El cacique de Don Benito es don Carlos García Paredes. Sebastián, venga a vestirme. El tío y padrino de García Paredes es don Enrique Donoso Cortés, cacique de todo Badajoz, apodado el Sultán. Su poder se extiende no solo a gobernadores y autoridades de su provincia, sino que llega hasta el gobierno central, donde hace y deshace políticos y cargos públicos a su antojo. Estela matutina. Ora pro nobis. Salus infirmorum. Ora pro nobis. Refugium peccatorum. Ora pro nobis. Doña Caridad, la madre de García Paredes. Ora pro nobis. Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Regina Angelorum. Ora pro nobis. Regina Patriarcharum. Ora pro nobis. Regina Profetarum. Ora pro nobis. Regina Apostolorum. Ora pro nobis. Regina Martyrum. Don Ramón Martín de Castejón, viudo, padre de un hijo y de cuatro hijas, ha dilapidado la herencia de su difunta esposa, arruinando a su familia por su desmesurada dedicación a los placeres de la mesa y el juego. Este dicharachero e ingenioso gorrón es el acompañante y correveidile del melancólico y brutal borracho García Paredes. ¿Qué haces tú aquí? ¿No te acuerdas que habíamos quedado? ¿Tan gorda la agarraste ayer? ¿Has hecho algo de lo que te dije? ¿De qué? Conmigo no te pases de listo. Te lo advierto. Si te refieres a lo de Inés María Calderón, va por buen camino. Pero las mujeres como esa necesitan su tiempo y mucha maniobra. En la eterna guerra de los sexos, querido Carlos, la paciencia es fundamental. No lo olvides. Pues yo ya estoy perdiendo la paciencia. ¡Vamos! Buenas tardes, don Carlos. Con Dios, don Carlos. Dile a Inés María que le suelto 500 pesetas por una sola vez. Con eso pueden comprar su antigua finca y dejar de coser y zurcir para el vecindario. Ya veremos. Nada de ya veremos. Si lo consigues, algo caerá para ti. Y si no, también. ¿Entendido? Thank you.
cuánto bueno por aquí. Y también lo que se encuentra. Tan buenurra como siempre. No iba a cambiar desde el jueves, ¿no? ¡Qué bien! ¡Champán! A mí no me des esas mariconadas francesas. Trae una botella de coñac. Por supuesto, don Carlos. Ya la tenía preparada. Yo sí quiero el champán. Pues vaya las copas. ¡Copas! ¿Qué? ¿Le sirvo algo de comer? No tengo hambre. Tengo unos pajaritos fritos y un jamón de chuparse los dedos. Deberías comer algo. Tanto beber sin comer te va a hacer daño. Tú, en cambio, comes por los dos. Y tú bebes por los dos. Te digo, tú comes por los dos. Es la única satisfacción que me queda. Mi edad me priva del interés por los placeres de Venus. ¿Tienes un piquito de oro? ¡Ella como no me quiebra el pulso! ¡Niñas! ¡Niñas! ¡Venga, deprisa, deprisa! ¡Ande! ¡Violeta! Estoy harto de veros el culo a todas. Elena, tienes el mismo ganado de siempre. ¿No tienes una vez nueva? Nueva y muy nueva, don Carlos. ¡Lirio! ¡Lirio! ¡Ven aquí! Ven aquí. Esta pollita solamente se la ofrezco a usted. Es menor de edad, tiene 14 años y podría buscarme la ruina. Está un poco escurría. Lo que está es bien prieta. Veremos. Metafísico estáis. Es que no como. Vamos. ¿Tú cómo te llamas? Lirio. Lirio del Valle. Lirio del Valle. Ya verás la que me espera. ¿Qué es, señor Castejón? ¿Le traigo esos pajaritos? Por supuesto. Unos pajaritos. Ven. ¡Que te ríes, zorra! Quítate eso. ¡Quítatelo! ¡Venga! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Quítatelo, zorra! ¿Qué? ¿Se te han pasado ya los calores? Todavía no. Yo te lo haría con gusto. ¡Pero me da miedo! Prefiero la novillera. Qué galante eres. Pues no te prives. Es que no tengo dinero. Pídeselo a la Yerena. Si me pudieras confiar, yo le juro que... Yo no fío ni a mi padre. Suponiendo que lo conociera. ¡Quieta! ¡Quieta! Pronto empezamos. Tranquila, Lirio, que no pasa nada. Te voy a
enseñar, maldita zorra. ¡Por el amor de Dios! No sé qué me pasa, que no se me pone tiesa. Con lo que bebes, no es tan raro. No, no es por eso. Esta maldita Inés María Calderón que me ha hechizado. Y hasta que no me la ventile, capón. Lléveme la copa. No. Perdone usted, señor. Perdónele, don Carlos. Y a ti te he dicho que te largaras. ¿Quieren largar? ¿No te dejan echar un polvo? Te he echado uno, pero todavía no me he desahogado y no me queda más dinero. Pues yo te invito. Y bebe lo que quieras. Muchísimas gracias. Vámonos. Vamos, novillera, que me han invitado. ¡Nanay del Paraguay! Pero si me ha invitado ese señor y usted ha dicho sí con la cabeza. Este estaba borracho. Mañana por la mañana no sabe lo que ha dicho. Ni a quién ha invitado. O sea, que a tu casa, que tú no eres del pueblo. ¡Chorraboba, venga! ¡Hala a tu casa! ¡Estaría bueno! ¡Pero si me ha invitado! ¡Aquí, siéntame gratis! ¡Fuera! Joder. Vaya nochecita. ¡Se han matado al Calderón! Todos sabemos quién lo ha hecho. García Paredes ha sido el criminal. Eso es cierto. Y el que dice la verdad ni peca ni miente. Aquí nadie sabe nada. Hasta que no venga el señor juez. Se hará justicia con juez o sin juez. ¿Está usted seguro de que no la violaron? No, no la violaron según testificó el doctor Suárez. 37 puñaladas, dice usted. Qué salvajada. Hay muchas voces en este pueblo que acusan a García, a una persona muy principal, solo por su fama de mala cabeza. Y digo yo, ¿para qué iba a querer violar a nadie? Él, que tiene a su disposición a todas las putas de don Benito y aledaños.
Don Ataulfo, hay un mozo que pide permiso para hablar con usted. Le mando a pasar. Ah, sí, sí, que pase, no faltaba más. El señor boticario es todo un demócrata. Le conozco bien. De niño trabajó en mi botica. Es un buen hombre. Buenas tardes, don Ataulfo y compañía. Vengo en nombre de mis compañeros a decirles que nuestra convicción es que en este desdichado asunto, todos, los de arriba y los de abajo, debemos estar unidos para que haya justicia. Aquí les dejo 28 reales de nuestra caja de la Federación Campesina y Obrera de Extremadura. Reuniremos más. Estoy de acuerdo. Y aquí pongo esta moneda de 5 pesetas para iniciar una colecta para quien pueda proporcionar alguna luz sobre el asunto. Adiós, señores. Y muchas gracias a usted, don Ataulfo, por dejarme entrar en su casino. De nada, hombre. Y ya sabes que te quiero bien. ¿Se da usted cuenta, don Prudencio, de lo que va a pasar por haber puesto usted ese dinero? No, pero yo no podía permitir que ese patán quedara mejor que yo. Pues entre ese patán y usted, que ha caído como un pardillo, se ha puesto en marcha un procedimiento que se llama acción popular, por el que tendrá que nombrarse un juez instructor de Madrid. Y lo que es peor para el buen nombre del pueblo, que el juicio se celebrará aquí con un jurado de patanes de aquí. La acción popular queda legalmente constituida. Desde este momento, el pueblo de Don Benito se persona en el proceso iniciado por el crimen abominable que a todos nos ha quitado el sueño. La cantidad de dinero corriente que se expresa en este documento será destinada para sufragar los gastos de la acción popular. Es una contribución de la industria y el comercio de Don Benito. Los jornaleros y demás trabajadores de la Federación Campesina y Obrera de Don Benito quieren hacer también su contribución. Nosotros también queremos contribuir en nombre de los otros trabajadores de aquí, de las familias y sobre todo de las mujeres de Don Benito. Don Enrique, dichosos los ojos. Maldito calor. Tenemos que ir a don Benito para arreglar un lío que se ha armado. Estaremos allí unos días en casa de mis parientes, los García Paredes. Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid. No hay indicios del criminal, pero hay voces que apuntan a una persona distinguida. Ya lo has visto, Tamarón. El pueblo está de lo más levantisco. Incendios, manifestaciones, pedradas a locales públicos, gritos, alborotos. Todo esto tiene que terminar inmediatamente. Entonces, no necesitas un juez, sino un destacamento de la Guardia Civil. Lo que faltaba. Ya está la situación bastante podrida como para que ahora se enzarcen los guardias y el pueblo. Una revuelta campesina y mártires a la nómina. Incrementaría nuestro abundante santoral. ¿Qué tiene de malo? Déjate de pitorreos. Una revuelta en Don Benito puede generar una revolución en toda Extremadura. Las órdenes del ministro son claras. Sí. ¿Y qué hay que hacer? Arreglar todo cuanto antes. ¿Cómo? Como sea. Que tenga suerte, Tamarón. Yo no creo en la suerte, Costa. Ni tampoco en los milagros. Quisiera conocer su impresión personal sobre el crimen. ¿Se refiere a mi opinión sobre quién lo cometió? Justo a eso. Yo creo que el autor del crimen es Carlos García Paredes. Ya veo que todos los tiros apuntan al mismo blanco. ¿No le parece demasiado fácil culpar de todos los males al cacique? Usted no lo conoce. Solo disfruta haciendo sufrir a los demás. En una ocasión violó a una pobre inocente.
Tenía una querida, la que dio tal paliza que tuvieron que llevársela al hospital de Madrid, donde murió a los pocos días. ¿Y nadie le denunció? Aquí todos le tienen miedo. ¿Cómo se puede explicar, si no, que siendo la noche del crimen tan calurosa y estando todas las ventanas abiertas, no se presentase ningún testigo? Sin embargo, todo el pueblo le acusa a él. Pero nadie se atreve a declarar. Y eso que hay una recompensa de 500 pesetas. Lo suficiente como para arreglarle la vida a cualquiera para siempre. No se puede condenar a nadie sin pruebas si no tenemos ninguna contra García Paredes. Le recuerdo que usted es el encargado de conseguirlas. La mala fama no es una prueba judicial. ¿Algún sospechoso más? Yo creo que el sereno Cidoncha no pudo haberlo hecho. Pero, desde luego, nadie pudo hacerlo sin su complicidad o, por lo menos, sin su silencio. ¿Y qué más? El otro que levanta murmuraciones es el doctor Carlos Suárez. Pero solo porque su instrumental médico apareció desparramado junto al cadáver de doña Catalina. Ya sabe, bisturíes y todo eso. Pero no tenía sangre. Él había alquilado una habitación en la casa para pasar consulta y no tiene nada de extraño que el maletín estuviera allí. Sí, eso parece lógico. Compañeros de la Federación Campesina y Obrera de Don Benito, os presento a Aurelio. Salud. 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 Escribe en La Voz del Cantero, de Madrid. Y para Tierra y Libertad, de Barcelona. También tenemos conexiones con periodistas muy importantes de Madrid y de Barcelona. Toda España está pendiente de Don Benito. Esto puede ser el principio de la revolución. El pueblo está indignado. Ya lo sé. Habéis actuado muy bien atacando y quemando la casa consistorial. No hemos sido nosotros. ¿Cómo? Ha sido el pueblo. Nosotros no somos partidarios de la violencia innecesaria. Solo la violencia ayuda contra la violencia del Estado. Nosotros lo que queremos es encontrar un testigo que declare contra ese golfo y cabrón. No, no es eso. ¿Cómo que no? Tú no sabes cómo es esa alimaña. Sé perfectamente cómo son los caciques. Todos ellos. ¿Qué más da un cacique más o menos? Lo que importa es que el pueblo una sus fuerzas. Y no para luchar contra un cacique, sino para cambiar el sistema. Para terminar con el caciquismo. Porque si solo se ejecuta uno, muerto el perro, se acabó la rabia. Y todo seguirá igual. Detrás de este perro está su padrino, el sultán, que es el jefe de los caciques de Extremadura. Si conseguimos que acusen y condenen a García Paredes, te juro que será el golpe más fuerte contra el caciquismo. ¡Es el doctor Suárez! ¡Han detenido al doctor Suárez! ¡Suárez es el asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡No, yo no soy un asesino! ¡Asesino! 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 ¡Soy inocente! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡No, no soy el asesino! ¡Degenerado! ¿No te da vergüenza? Salvajes. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Seguirá fuerte! No puedo consentir que el pueblo se tome la justicia por su mano. Es el asesino. Déjales que se desahoguen. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Cuánto no me daréis! Conviene precisar algunos aspectos. Sí, ya lo sé. El maletín. Exactamente, su maletín. Yo solía dejarlo en una silla junto a la máquina de coser de doña Catalina. De lo que allí pasó, sabría algo si hubiera tenido algo que ver. Pero no sé nada, porque yo no. Señor gobernador, al fin alguien que puede deshacer este embrollo. ¿No se acuerda usted de mí? Traté a su hija Carmelita de una blefaritis pertinaz. Cállese, imbécil. Es usted un cínico y un embustero. Y por si fuera poco, un criminal depravado.
Yo no le consiento a nadie esas palabras. Siéntese. El que no consiente que este despacho se convierta en un local de peleas de gallos soy yo. Y tampoco voy a consentir ninguna intervención en la acción de la justicia. Que quede claro, señor gobernador. Lamento las circunstancias de nuestro encuentro. Y le ruego me perdone por no haberme anunciado. Soy Oyarzábal, gobernador civil. Ya lo sé, señor Oyarzábal. Ordene usted que conduzcan al doctor Suárez al calabozo. Le ruego me perdone. Pero como responsable del orden público en esta provincia, todo este asunto me tiene un tanto alterado. Pues alterarse no me parece lo más propio para mantener el orden. Por supuesto. Por cierto, con todo esto se me había ido el santo al cielo. Yo a lo que he venido es a presentarle mis respetos y a... Delgado, salga. Invitarle a cenar de parte de don Enrique Donoso Cortés, que, como sabe, se aloja en casa de sus parientes, García Paredes. Entonces, ¿usted cree que si yo cenase en casa de uno de los principales sospechosos, podría contribuir en algo a apaciguar los ánimos? Bueno, yo lo consideraba como un deber de cortesía entre autoridades, pero la verdad no había caído. Seguramente tiene usted razón. Buenos días tenga usted, señor juez. Lo mismo le deseo, gobernador. Fulgencio. Sí, señoría. Usted, como siempre, tan atento. Sí, señoría. Dígale al capitán Medrano que venga. Sí, señoría. Fulgencio. Sí, señoría. Para bien del secreto del sumario, espero que no sea usted demasiado fino de oído. Sí, señoría. Quiero que se le aprieten las tuercas a Cidoncha. ¿Cree usted que ese sereno medio idiota ha sido capaz de cometer el crimen? No. Yo creo que ha sido García Paredes. Y el sereno ese lo sabe. Yo creí que usted me reprochó acusarlo abiertamente. Yo pensé que a usted no le había convencido. Ha sido el silencio lo que me ha convencido. El silencio. Y una invitación a cenar. Asimismo declara que si ayudó a entrar en la casa de autos a los susodichos Carlos García Paredes y Ramón Martín de Castejón, lo hizo por miedo y sin que mediase interés alguno, ya que sabía que Carlos García Paredes había apaleado en otra ocasión, hasta dejarlo medio muerto, a un sereno que no se había venido a sus caprichos. Firme. Es que no sé escribir. Yo pongo una media luna menguante por Cidoncha y una estrella por mi trabajo. Firme como pueda. Don Carlos, lo siento, pero tiene usted que acompañarme. Hijo. Esto no puede hacerme a mí. Si quiere venir por las buenas, de acuerdo. Si no, tendré que ponerle grilletes. A mí me es igual.
camino. No consienta que me hagan esto. Digan a mis hijas que me guarden la comida caliente, que enseguida vuelvo. Cuando llegue tu turno, hablarás con Cidoncha. Le recordarás de mi parte que tiene mujer y 5 hijos y que debe velar por su salud. Después le dirás que se retracte, que diga que es mentira cuanto declaró, que se lo sacaron a la fuerza y que él solo dijo lo que sus torturadores querían oír. Pero que es todo mentira, ¿entendido? O sea que le digo que si no niega lo que declaró, sus hijos pueden pagarlo, ¿no? Eso es. Van a soltarlos. ¿Y entonces para qué lo detuvieron? Parece ser que el Cidoncha se ha rajado. Le debió llegar recado de parte del sultán. ¡Qué canallas! ¡Muerte a los caciques! ¡Justicia a Don Benito! ¡Muerte a los caciques! ¡Justicia a Don Benito! ¡Muerte a los caciques! ¡Justicia a Don Benito! ¡Justicia! García Paredes, asesino. Sultán, eres el padrino de un asesino. ¡Abajo el cacique! ¡Muerte al cacique! Para hablar conmigo, se lleva la gorra en la mano. Queremos justicia, don Enrique. Si queréis justicia, se hará justicia. Y ahora todos, a dormir. Mañana a primera hora telegrafía a Badajoz para que mande refuerzos la Guardia Civil. Hay quien nace con estrella y hay quien acaba estrellado, porque el destino se lleva en la raya de la mano. La rueda de la fortuna gira, gira caprichosa. A veces toca la suerte y otra la muerte te toca. Me han comunicado que quiere usted hacer una declaración. Sí, señor. En relación con el crimen de la calle Padre Cortés. Avise al secretario. Siéntese. Viene como testigo, supongo. Yo sé quién lo hizo, los vi entrar aquella noche. ¿A quiénes?
a uno que llamaban Don Carlos y el otro un viejo de pelo y barba blanca. ¿Y cómo ha tardado tanto tiempo en presentarse a la justicia? Verá, es que yo vivo en el campo solo. Bueno, con mi madre. Y no bajo Don Benito más que una vez al mes. Y no tuve noticia del crimen hasta antes de ayer. ¡Que viene la Guardia Civil! ¡Que viene la Guardia Civil! ¡Cuidado, la Guardia Civil! ¡La Guardia Civil! ¡La Guardia Civil! ¡Un batallón de la Guardia Civil está sitiando el pueblo! El sultán manda a la Guardia Civil para liberar a García Paredes. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Tendrán que pasar por encima de nuestros cadáveres! ¡Hay que impedirlo! ¡Vamos a defendernos! ¡Cojamos los carros y hagamos barricadas! ¡Y asaltemos la casa consistorial y les ahorcamos ahora mismo! Señoría, el pueblo está alborotado. ¡Se hará justicia! ¡Viva Juan Tomarón! ¡Viva! ¿Cómo te llamas? Tomás Alonso Camacho. Dime lo que sepas. Los días de la noche muy gitana, y al que le siguen de noche, muerto está por la mañana. ¡Hombre, qué multitud es ahora! Me da un puchito de agua, que hace mucha calor. ¿Horas? ¿Pero cómo es eso? Llama estas horas. Hace mucha calor. Bueno, un momento, ¿eh? Ahora voy.
agua. Dar de beber al sediento. No te fíes de la noche, que la noche es muy gitana. Y al que le siguen de noche, muerto está por la mañana. Ayudadme a esclarecer quién ha sido el agresor. De obrar con toda justicia, de eso ya me encargo yo. A Castejón se le apretaron las tuercas, según la expresión del juez Tamarón, pero no consiguieron que confesara. A pesar del tormento, el orgulloso viejo proclamó su inocencia una y otra vez hasta el final. Con García Paredes, el juez Tamarón empleó otra táctica. Empapeló las paredes de su celda con fotos de Inés María Calderón y le dejó unos días incomunicado con la orden de que no se le dejara beber ni una gota de alcohol. García Paredes confesó, aunque más tarde aconsejado por sus abogados se retractó. Y desde entonces hasta el fin mantuvo su declaración de inocencia. Pero desde aquel momento de terror y culpabilidad, su vida cambió radicalmente. Dejó de beber, pidió que le pusieran otra vez las fotos de Inés María y pasó los meses hasta el juicio leyendo vidas de santos y rezando devotamente. Cerraron la puerta de un golpazo. Yo me asusté y entonces decidí volverme a casa. ¿Quieres señalar a los hombres que vio aquella noche? Sí. El que habló con la señora para que abrieran la puerta es ese. El viejo de la barba y el pelo blanco es ese. ¡Mentira! ¡Orden en la sala! Y el que llamaban don Carlos es ese. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Silencio!
La defensa objetó defecto de forma. Un solo testigo. Un solo testigo cuya declaración podía estar motivada por el afán de cobrar la recompensa. Y sin embargo, todos se preguntaron por qué besó su mano García Paredes. ¿Quieres hacer alguna declaración? Pues que estoy muy contento. ¿Y qué piensas hacer con las 500 pesetas de la recompensa? Pues todavía no lo sé. Hay hombres que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. Años después, el cadáver de Tomás Alonso Camacho fue encontrado en Argentina, cosido a puñaladas. ¿Es usted periodista? Sí, señora, el Imparcial de Madrid. Pues escriba. Escriba en su periódico que las mujeres de don Benito protestamos porque no nos han dejado entrar en el juicio. Y sobre todo, que las mujeres de don Benito queremos que mueran. Pero tienen que morir a nuestras manos. Que los lleven a la casa del crimen. Y allí, en el mismo sitio donde la pobre Catalina fue degollada y en la alcoba de la Santita, que nos entreguen a los asesinos. Hombres no queremos. Los hombres detrás. Y por cada herida que hicieron a las mártires, 100 a los asesinos. Primero, los caparemos como cerdos que son. Estando reciente la beatificación en Italia de María Goretti, el señor obispo de Badajoz ponderó la posibilidad de iniciar el proceso de beatificación de Inés María Calderón como virgen y mártir. Más horroroso que he podido ver descrito, aún lo cuento tembloroso, fue el crimen de don Benito. 37 puñaladas le dieron a Inés María por tener los criminales muy mala melancolía. Inés María, hija mía, no pierdas tu honra. ¡Sé mártir antes que perder tu honra! ¡Madre, madre, muere tranquila! Sufriré el tormento y la tortura. Prefiero la muerte antes que perder mi honra. ¡Ay! ¡Muerta estoy! Yo soy García Paredes, el cacique del lugar. Y mi voluntad se cumple, lo quiera tu madre o no. Inés María, muchacha, entrégate a este señor. Si cumples con su deseo, será rica, vive Dios. La Virgen está conmigo, esperando verla estoy. Prefiero Virgen y cielo antes que todo el dinero. ¡Se resiste la maldita! ¡No me deja desflorarla! Ya que mi miembro lo aceptas, aceptarás mi puñal. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muero! ¡Virgen! ¡Mi madre! 37 puñaladas le dieron a Inés María por tener los criminales muy mala melancolía. Nos ha jodido. Murió virgen la pobrecita, porque a García Paredes no se le ponía tiesa. ¡Mala lengua! Quien dice la verdad, ni peca ni miente. Vamos, niña, a trabajar. Pensándoselo mejor, el señor obispo de Badajoz decidió no seguir con el proceso de beatificación de Inés María Calderón. Siéntese, don Enrique, póngase cómodo. Yo no he venido aquí a descansar, sino a conocer las nuevas que tengas que comunicarme.
Pues me temo que no le guste oírlas. El presidente del Consejo se niega a proponer el indulto al rey. Y ello, a pesar de las recomendaciones de buenos amigos. Pero es una estupidez. Me consta... Había prometido que... Parece que alguien teme que el indulto pueda convertirse en la llama que haga prender la revolución en toda Extremadura, incluso en Andalucía Occidental. Maricones. Hay veces que es conveniente ceder en algo para que todo siga igual. Eso que quieres tú ceder es la vida de mi ahijado. Ego te absolvo peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Para decirle la verdad, el indulto lo ha llegado. Lo que no entiendo es por qué esa gente de Madrid esperan hasta el último momento. No puedo entender qué sacan con ello. Acabo de visitar a su hijo y puedo asegurarle que está muy resignado con su destino. Casi conforme, diría yo. Sus palabras son un gran consuelo para mí. Le ha dicho que es inocente, ¿verdad, padre? Eso, doña Caridad, pertenece al secreto de confesión. Lo cierto es que ha confesado y morirá en gracia de Dios. Lo que antes de ocurrir este desdichado asunto, con la vida que llevaba, era bastante improbable. Así al menos se salvará su alma inmortal. Y como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Vamos, señor Castejón. No hace falta que me sujeten. No tengo miedo. Pero sepan una vez más que van ustedes a cometer una injusticia irreparable. ¡Soy inocente! ¡Inocente! ¡Inocente! Cuando se acaben estas velas, enciendan otras, por favor. No se preocupe, don Carlos. Van ustedes a matar a un hombre muy distinto del que era. Lo siento. Perdón. El sereno Cidoncha salvó su vida, pero fue condenado a 46 años de prisión. Ponga el crespón negro. ¡Es mentira! ¡Esto es una farsa! No les han matado. ¿No? ¡No, no les han matado! ¡No, no les han matado! ¡Se los han llevado a Badajoz para hacernos creer que les habían matado! ¡Yo pienso que lo vi y no me lo creo! No sé a qué espera esa chusma para irse a sus casas. La gente quiere ver los cadáveres. Como la ejecución ha sido a puerta cerrada, ha corrido el pábulo de que los han matado falsamente. No se retirarán hasta que se les permita ver a los muertos. No
sea su alma. Después de las ejecuciones de don Benito, la relación entre los caciques y los pueblos de Extremadura cambió radicalmente. Con el ajusticiamiento de García Paredes y la derrota de su tío y padrino, el antes todopoderoso Donoso Cortés, comenzó a morir el anacrónico e injusto sistema feudal que imperaba en estas tierras.